La famosa pareja formada por Elizabeth Gutiérrez y William Levy ha sido tema candente en los últimos días. Pero en realidad, desde que comenzaron su romance, sin duda, este dúo siempre ha estado rodeado de rumores de infidelidades. Parece que ahora Elizabeth, cansada de haber sido adornada durante 20 años, ha decidido poner fin a tanta toxicidad. Pero, ¿qué tiene de novedoso esta vez? Pues bien, Ellie afirma que esta vez es definitivo. Por eso, vamos a recordar cómo la actriz intentaba decirnos que se dejaba del padre de sus hijos durante estos últimos meses con sus looks. Así que quédate porque tengo una gran recopilación para ti. En una entrevista con la revista Hola, Elizabeth Gutiérrez se sinceró sobre su separación y mostró su tristeza. La actriz expresó que si no están juntos es por su propia decisión y que definitivamente ya no es la misma niña que Levy conoció hace 20 años. La cosa se pone picante. Y es que en múltiples ocasiones él intentó decirnos cómo iba su relación con sus impresionantes looks. Ahora vamos a recordar algunos de ellos, deseando que vuelva a brillar como una diosa. En primer lugar, lució un mini vestido blanco de tiras finas con un corte recto que se ajustaba perfectamente en la cintura. Todos quedaron impresionados. ¿Acaso Elizabeth le estaba demostrando a William lo que estaba perdiendo? La falda holgada y plisada le añadía un toque de elegancia y sensualidad. Si me lo preguntan, fue un outfit de infarto. Sin duda, hizo una excelente elección. Para rematar, combinó el conjunto con unos botines celestes que resaltaban sus piernas tonificadas y un bolso de lado que completaba el look a la perfección. Pero aquí no terminan los outfits deslumbrantes. En otro momento, nos cautivó con un look monocromático compuesto por unos jeans blancos y una blusa de mangas abullonadas que le daba un toque de sofisticación. Sin duda, cualquiera quedaba admirado al verla. Decidió complementar el conjunto con tacones y un peinado recogido en una cola con ondas ligeras, mostrando toda su belleza de manera sutil pero impactante. Y no podemos pasar por alto el outfit juvenil y coqueto que lució con una minifalda abombada amarilla de soles, combinada con un corsé de tiras gruesas en el mismo estilo. No dejaba de sorprendernos. Definitivamente los gustos de esta mujer son exquisitos. No se conformó con brillar con la minifalda, sino que continuó deslumbrándonos. ¿Cómo? Pues utilizando unos tacones blancos y el cabello ondulado. Sin duda, Elizabeth irradiaba sensualidad y frescura en cada paso que daba. Ahora todos nos preguntamos, ¿cómo es que William dejó ir a Elizabeth si no tiene nada que envidiarle a otra mujer? Los looks de la venganza, sin duda, fueron todo un éxito. Y en cada uno de ellos, Elizabeth derrochó estilo y sensualidad en cada aparición. Parece que quería mostrarle a William lo que se estaba perdiendo. Y vaya que lo logró. Pero si escucharon bien, mencioné looks de la venganza. ¿Les suena familiar? Cuando hablamos de demostrarle algo a tu ex, no podemos dejar de mencionar a la hermosa princesa Diana. Algunos se preguntarán, ¿qué tiene que ver ella en este asunto? Podríamos decir que Lady Di es la pionera de los looks de la venganza. Corría el año 1994 cuando el príncipe Carlos se preparaba para revelar su infidelidad, pero lo que pocos saben es que la noticia de su confesión se había filtrado 2 días antes. ¡Qué escándalo! Y adivinen quién sabía exactamente lo que le esperaba. Exacto, la princesa Diana. En la misma noche en que se programó la entrevista de Carlos, Diana tuvo una cena de recaudación de fondos organizada por Vanity Fair en la Serpentine Gallery, una oportunidad perfecta para lucir un outfit de venganza. Y vaya que lo hizo con estilo. Diana tomó una decisión de último minuto y optó por un vestido que se convertiría en legendario y pasaría a la historia como el vestido de la venganza. Tenía los hombros al descubierto y era simplemente espectacular, rompiendo así con los protocolos de vestimenta para la realeza. Diana lo tenía en su armario desde hace años y lo sacó para la ocasión perfecta. Como ya les hemos mencionado, este outfit icónico de la princesa quedó para la historia. Y es que años más tarde, tras su separación con el padre de sus hijos, Shakira se dejó ver con una pieza similar. La cantante colombiana quiso recrear su propia venganza, pero derrochando glamour, demostrando al infiel lo que se perdió por tonto. Como recordarán, Shakira detalló que estaba pasando por la etapa más oscura de su vida. ¿Y quién no? Se acababa de enterarse que la persona que era el hombre al que consideró el amor de su vida le había sido infiel. No una, sino todas las veces que pudo. Sin duda, la colombiana atrapó todas las cámaras de la alfombra roja.
Así como escuchaste. Y es que la cantante se encontraba en la alfombra roja de la película Elvis. Definitivamente, Shakira lucía espectacular en ese vestido negro con mangas. ¿Y saben qué fue lo más impactante? Pues la gran similitud que tenía ese vestido con el look de Lady Di. Sin duda, qué poderío de ambas mujeres. Y se dan cuenta, todo cambia menos los hombres infieles. Unas verdaderas reinas. Parece que ahora se une al club de la venganza Elizabeth y esperamos de verdad que se quede ahí. Recuerden que hay muchos peces en el mar. No necesitan quedarse con hombres infieles y mentirosos. Así que, como hicieron estas diosas, digan thank you, pero ne. Esperamos ver más outfits icónicos. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre estos looks de venganza? ¿Qué opinas sobre esta ruptura? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gusta el video. Espera, no te vayas sin antes ver a Maribel Guardia hablar de la última petición que le hizo su hijo sin saber que partiría. Todos los detalles en el siguiente video. Lo que te perdiste de las transmisiones en vivo, metidas de pata, bloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Solo aquí, en Me Gusta Pues.